La policía de la provincia de Tucumán logró detener un hombre acusado del asesinato de un efectivo perteneciente a la Guardia Urbana. Se trata de Claudio Alberto Páez, preso que había escapado de la comisaría Cuarta el domingo pasado, que al momento de la detención esta mañana se encontraba con un supuesto cómplice. En tanto, el director general del Departamento de Investigaciones relató cómo sucedieron los hechos en el que perdió la vida el efectivo policial. Nosotros tomamos conocimiento, ahora 01 de la mañana, cuando la comisaría nos llama, a la Brigada de Investigaciones, División Homicidio. Nosotros nos hacemos presente en el acto, así también le llamamos al equipo del ESIP. Según dicen los familiares que habría ido a buscar un árido, son arena o tierra, no se sabe bien, ahí hay un montículo de ese árido y habría salido como a las 5 de la tarde del día de ayer. Le llamó la atención a las 10 de la noche que no volvía el efectivo a su casa y la esposa da cuenta a los familiares se acercan, no ven el auto, el Chevrolet, no lo ven, entonces no buscan profundizar en la maleza. Llaman a la policía, dan cuenta de la desaparición del efectivo policial y bueno, ellos sí, ya entran al lugar y lo encuentran a nuestro colega fallecido con un disparo de arma de fuego, ¿no? ¿Quién es el policía muerto? Leal Juan, un suboficial principal, perteneciente a la Guardia Urbana, un hombre de 50 años de edad, ya a punto de retirarse, son pocos los suboficiales que llegan a esa jerarquía, excelente persona.